Conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, María del Mar Ortega Ortega, por el Partido Andalucista. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal con lealtad al rey y a guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Se va a proceder a la constitución del ayuntamiento y elección de alcalde. Estando presentes en este acto la totalidad o un número superior a la mayoría absoluta de los concejales electos y constituida la mesa de edad, vamos a proceder a la constitución del nuevo ayuntamiento, empezando por prestar juramento o promesa los nuevos concejales. Se procede. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Fielmente las obligaciones del cargo
de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro con mi conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución por volumen fundamental del Estado. Al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gloria Guardia Vela. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal por lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo con mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de concejal. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, como presidente de la mesa de edad,
procedo a entregar al alcalde el bastón de mando distintivo del cargo que os... Bueno, pues le entrego el bastón de mando al señor alcalde y no quiero... Falta uno, ¿eh? Falta uno.
Playa del Mar. Aquí. Falta ya, ya estamos. Sí, falta ahora. Hermana de Paco. Alcalde de Torredón Jimeno. Un honor, una maravilla, algo extraordinario. Yo creo que todo ciudadano sueña un día con representar a su pueblo. Yo creo que es muy importante, un día para mí importantísimo, y espero que lo sea también para el pueblo de Torredón Jimeno, y que pues con dentro de 4 años y bueno, durante todo este tiempo estén orgullosos de tener a su alcalde. ¿Qué ha sentido cuando juraba el cargo? Supongo que hay muchísima responsabilidad, ¿no? Sí, ante todo responsabilidad y saber que no hay que hay el día 25 fue una mayoría abrumadora lo que nos dio al Partido Andalucista la alcaldía de Torredón Jimeno, y que no solamente ahora hay que estar en dar a esta gente que con tanta ilusión, a estos ciudadanos con tanta ilusión nos han apoyado, sino a todos los ciudadanos de Torredón Jimeno se sientan a gusto en su pueblo, y para nosotros es pues una responsabilidad, pero lo es desde el día 25, ¿no? Porque ya sabíamos que esa mayoría conllevaba muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las primeras medidas que va a tomar, el primer trabajo que se va a ver en la calle? Bueno, ya el lunes a las 7:30 de la mañana tendremos la primera línea de autobús entre San Roque y el polígono. Eso va a ser importante, el transporte, y bueno, atender ahora, organizarnos, tener en cuenta que nosotros no hemos tenido ningún concejal en el Ayuntamiento de Torredón Jimeno, con lo cual no sabemos ahora mismo cómo se encuentran las cosas, no tenemos ningún indicio. O sea, no hemos estado. Ahora va a ser pues un mes un poco de primeramente la feria que llega y que está toda contratada, está todo hecho ya, y nosotros no podemos hacer gran cosa en este sentido, tenemos que cumplir los acuerdos que hay ya. Y bueno, yo creo que este mes nos va a servir para posicionarnos un poco y para que luego en septiembre realmente el trabajo sea totalmente eficaz, ¿no? Que es cuando ya se va a empezar realmente la legislatura. Trabajo para todos, ha dicho en su discurso, y alcalde de todos los tosillanos. Sí, yo creo que, como lo dije en mi campaña electoral, yo quiero llegar a toda la gente, entender a toda la gente. Es evidente que no se puede, hay soluciones, no se pueden aportar a todo, pero yo creo que cualquier ciudadano, ya sea del color político o a quien haya votado, me da igual, el ayuntamiento está aquí para solucionarle sus problemas y los que pueda solucionar, evidentemente. O sea que yo no voy a tener en cuenta de quiénes. Además, es que tengo la suerte, porque es una suerte de no conocer quién es de quién. Y eso así, yo, pues, en este sentido, no sé quién ha votado a uno, quién ha votado a otro, no sé si son de un partido o son de otros. Yo lo único que quiero es el interés de todos. ¿De qué o de quién se ha acordado? ¿Qué ha pasado por su mente en ese momento en el que ya se veía nombrado como alcalde? No, pues estaba atentamente metido en el acto y no he estado. Ahora me estoy acordando de mi padre, de gente que ya no está aquí, por desgracia. Y que, como yo creo en Dios, yo sé que están ahí arriba y que nos están mirando y que lo están viendo todo, ¿no? O sea que en ese momento yo estaba metido en el acto, no estaba yo pensando en nada, estaba pendiente del acto. Gracias, Javier Checa, alcalde de Torredón Jimeno, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
que esto no... La cámara, que nos filme. ¿Qué? De la Rosa, que no la oigo. He oído de ti, amigo. ¿Dice usted algo, compañero? No procedía, porque no se lo más fuerte que tengo.